Bueno, la verdad fue una carrera muy, muy, muy reñida. Las competidoras de los otros países estaban muy fuertes y al ser mi primera competencia individual en estos eventos tan importantes, sí sentía un poco de nervios y estaba un poco asustada, pero gracias a Dios el resultado se dio, fue un muy buen resultado, estoy muy feliz porque logro, digamos que abrir el campeonato para mi equipo y para el país de una muy buena forma y eso nos motiva mucho a todos a seguir dándolo todo para obtener mejores resultados. Bueno, ahorita tenemos relevo de 4x50 superficie masculino, relevo de 4x100 superficie femenino y mañana tenemos el resto de pruebas tanto individuales como relevos, entonces pues nada, los invitamos a todos a que sigan pendientes de nosotros y apoyándonos no solo a nosotros en natación con aletas, sino a todos los deportistas colombianos que estamos acá. Bueno, el calor está un poco fuerte, la verdad es un clima muy húmedo y eso hace que obviamente las condiciones sean un poco más difíciles para nosotros los atletas, tenemos que estar siempre muy hidratados para evitar cualquier deshidratación y pues obviamente eso repercute de pronto en un bajo rendimiento o sentirnos mal en la piscina, entonces eso es por un lado, pero por el otro lado el escenario es muy bueno, es una piscina muy rápida, es una piscina en la que te sientes muy cómodo y muy bien, entonces estamos muy felices por las sensaciones que tenemos en el agua. Bueno, pues primero para Dios, que obviamente es la persona que me permite estar hoy acá, segundo para mi abuelo que este año falleció, entonces para él.